¿Qué haremos pues vosotros y yo? Frecuentar los santos sacramentos, que son los medios que ha puesto el Señor para que nos mantengamos en esta vida cristiana. El primer sacramento que está cerca de nuestras manos es la confesión. Y en el santo sacramento de la penitencia, Él, solo Dios puede perdonar. Jesucristo, Señor nuestro, que dice, ego te absolvo, yo te perdono tus pecados. Como cuando llevaron al paralítico y lo pusieron delante de él, y dijo, te son perdonados tus pecados. Y la gente pensaba, ¿este hombre quién es? ¿Este que se atreve a perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero el Señor lee las conciencias, y como leía las conciencias de ellos, les dijo, para que veáis que yo puedo perdonar los pecados, levántate, coge tu camilla y anda. Y el paralítico se levantó sano. Nosotros somos paralíticos tantas veces. No podemos hacer las buenas obras de un cristiano porque tenemos tanta miseria, la soberbia, la vanidad. La vanidad en vosotras las mujeres es un poco disculpable. Pero es que somos los hombres vanidosos también. Bueno, eso es lo peor, qué vergüenza, ¿eh? Y luego la sensualidad, hijas mías, tened cuidado en el vestir, tened cuidado en vuestras conversaciones, en vuestro modo de comportaros. Mirad que tendréis que pedir perdón al Señor, no solo de vuestros pecados, sino a pecatis alienis mundame domine. Señor, perdóname de los pecados ajenos, de los pecados que quizá cometen por vuestra culpa, por vuestra tontería o porque vais vestidas o desvestidas de una manera escandalosa. Y así aquí nos sucede, porque la vida, el ambiente es cristiano. Pero por si acaso no está mal que lo penséis, para que tengáis cuidado. ¿Y luego qué haremos, además de la confesión? Llevar a otros a la confesión, a esos amigos vuestros, a parientes, conocidos, colegas, compañeros de trabajo que están apartados de Dios y no son malos, son solamente abandonados. No es que no tienen fe, ellos dicen que no tienen fe, no. La fe la tienen desde que recibieron el bautismo. Pero encima de la fe se han ido poniendo tantas cosas sucias, inconvenientes, del polvo del camino. Y eso solo lo puede quitar el sacerdote en la confesión en nombre de Jesucristo. Llevad a vuestros amigos, si los queréis hacer fieles, a confesar y luego a comulgar. En la Sagrada Eucaristía, lo sabéis como yo, está Cristo Señor nuestro, oculto en la hostia santa, está realmente, verdaderamente, sustancialmente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Y está allí para alimento nuestro. No dejéis de ir a comulgar con frecuencia. Pero si tenéis algo que os mortifica en el alma, primero la confesión, ¿eh? Primero la confesión. Sin claridad de ideas, sin conciencia limpia, no pasáis a comulgar nunca. Sería horrible.